tremendo, las baterías tricolores de Matrix para encenderse a pura pasión. La pelota ya le queda a Martín Rodríguez, toca y apoya con Guzmán Corujo, minuto y medio de este primer tiempo, el partido 0-0, le cuesta a Nacional tratar de entrar en juego todavía. Sí, todavía sí, van pocos segundos, pero por ahora nos cuesta salir con pelota dominada. Bien, bueno, ahora por Maxi Cantera, que la bajaba de pecho sobre Matías Laborda, bajaba varios metros para hacerse con la pelota y después lo fauleaban. Estiro libre que ya toma Nacional, Laborda para Corujo, este para Neves. Neves que se mete en la zona de zaguero, toca para Marichal. Marichal es presionado por Riolfo y por Renzo López. Es presión alta de Wander, será el inicio, Menchi. Sí, hay presión alta de Wander, pero Nacional, entre Neves y Cantera y los cuatro de arriba, deja un espacio tremendo. Tremenda, ganó muy bien Cantera de arriba, toca ahora para derecha para Vega, la pide Cantera atrás, la pelota la tiene Vega, sale individual, levanta el centro y la tira al córner Aguirre. Notable, notable Cantera, lo mejor de Nacional estos dos minutos y medio, el que más quiere, el que gana de arriba, el que mete huevo y el que va al frente. Totalmente, ya bajó dos pelotas, esta última de cabeza para que hagan la jugada entre Treza y Vega. Vega se metió en el área y generó este córner. Cantera justificando titularidad en estos primeros minutos, sin duda alguna, generando lo que generó allá en las piedras. Vuelve a repetir Cantera en estos primeros minutos, uno lo ve que es un jugador con mucha presencia. Es córner entre la unión de la Delgado y la Abdón Porte, de borde interno, pierna derecha, le va a pegar a la pelota el Gabi Neve. Subió a buscar el golpe de cabeza Corujo, busca el primero Nacional, 0-0, le pegó Neve al punto penal, cabezazo Vergesio, ¡gol! ¡Gol! Y dale, Bolso, dale, gol del bicampeón uruguayo, gol de Nacional, tiro de esquina, la pelota y parada, la vieja y querida pelota quieta, centro bien tirado de Gabriel Neve, al primer palo, ahí entre el punto penal y el área chica, y cuando no, el goleador y capitán, el goleador del siglo XXI, que no para de hacer goles, nuestra carta triunfal, Nacional 1, Wander 0, contra todos una vez más. A los demás lo ayudan, Nacional gana y va, vamos por el tricampeonato Nacional nomás. Moreira, el relator tricolor. Tres minutos demoró Vergesio, tres minutos para cumplir con su cuota goleadora. Un muy buen centro de Neves al primer palo y apareció solo, solo para meter la pelota contra el palo. Nacional en la primera encuentra el gol importantísimo para arrancar ganando. Gonzalo Vergesio, ¿cuándo no? Viviste el gol con pasión tricolor. Gritalo, Bolso, gritalo, porque hay otro córner. Le va a pegar Neve. Bueno, primer cambio obligado que tiene que hacer Capucho, pero un tema sanitario. Fue un buen primer tiempo el que hizo Armando Méndez. Sí, creíamos que podía entrar Almeida por la borda y pasar a Méndez por derecha. Bueno, el cambio terminó siendo por lesión de Méndez, que salió con un corte así en la zona de la tibia. Almeida por izquierda, hay que ver si alguno de los laterales ahora va a tener la subida que le dio muy bien Armando Méndez en el primer tiempo. Hay que destacar, ¿no? Porque venía de un mal partido en de Boston River, como todo Nacional, y hoy Armando Méndez logró poder ser ese lateral que se proyecta a pesar de ser derecho cerrado en la zurda. La pelota la tiene ahora Aguirre. Aguirre toca para Riolfo, pierde con la marca de Facundo Piri. Ahora toca en el medio para Neve, tres dedos, entrega para Treza y en velocidad va, en velocidad fue, pisó el área, Treza al medio, ¡Cantera! Penal lo cobrante. Penal. Cantera lo tuvo. Era gol de Cantera después de la penetración en velocidad de Treza. Tras el pase periférico de Neve lo mandó a correr. Y el pase al medio y el rebote. Lo tuvo Cantera. Y rebotó y después lo bajó el arquero. El penal se lo hicieron al arquero. Había gol de Nacional, pero en línea levantaba el banderín. Pero antes había habido penal. Y es penal grande. Cantera generando la infracción. Le va a pegar Vergesio buscando el segundo. Notable los tres, notable Neves en el pase, tres dedos. Notable Treza cómo pelea la pelota. Y para darse cuenta que no tenía lugar para definir el pase atrás. Y Cantera, primero no pudo. Y en el rebote, notable para sacarse el golero de arriba. El penal para Nacional, otra vez como en el primer tiempo. Sí. Mejor Wanders. Puede ser gol de Nacional. Señoras y señores, Nacional tiene la posibilidad de poner el segundo. Que arrancó en este segundo tiempo algo mejor Wander con una chance. Pero rápidamente Nacional, con ese buen contragolpe hilvanado por Neves, Treza y Cantera lo bajaron. Tiene el